Arratsaldeon danoi. Anaitasuna, un lugar emblemático, un lugar para apuntar siempre al futuro. Hace exactamente 5 años, en este mismo escenario y precisamente en el contexto de unas elecciones europeas, Arnaldo Otegi se dirigía a todos nosotros con estas palabras: "No hemos nacido para resistir, ni tan siquiera para responder. Nacimos para ganar y vamos a ganar". Desde entonces, ese es el objetivo que nos mueve. Ese es el sentimiento y el trabajo que mueve día a día a Euskal Herria Bildu: consolidar y reforzar una mayoría popular que quiere el cambio político y social. Las condiciones están dadas en Euskal Herria. Sumemos fuerzas, consolidemos un bloque histórico para llevar el proceso de liberación nacional hasta el final. Irabaztera goaz, Arnaldo, Karmek esan du eta ni berriro esango dut. Gaur, une gogor hauetan zuretzat eta etxekoentzat jaso ezazu gure besarkadarik handiena eta beroena gu guztion partez. Vamos a Europa, vamos al Parlamento Europeo y no vamos solos, no estaremos solos. Tenemos muchos amigos y amigas en el Parlamento Europeo. Tenemos objetivos y anhelos comunes con otras fuerzas de izquierda, esperanzas comunes. Y hasta hemos padecido en no pocas ocasiones un dolor y un sufrimiento similares. Precisamente estos días, el 5 de mayo, se cumplía el aniversario de la muerte de Bobby Sands en huelga de hambre. Hoy, aquí, quiero recordar sus palabras. Quiero recordar hoy aquí sus palabras: nuestra venganza será la sonrisa de nuestros hijos. Y yo añadiré, la sonrisa de nuestros hijos e hijas en una Irlanda libre, en una Euskal Herria libre. Besarkada bat bidali nahi diet baita Sinn Féineko lagun guztiei eta bereziki Gerry Adamsi. Jasarpena jaso du, jasarpena jasan du, eta hemendik esan nahi diot beti izango gaituela bere ondoan. Beti izan dut gure internazionalismoa etxetik hasten dela, Europatik, hortik mundura zabaltzeko. Gasteizen Palestinaren hondamendia gogoratu genuen, hondamendiaren urte hurrena. Eta ez dut anaitasunako aukera hau galdu nahi, gure besarkadarik internazionalistena bidaltzeko Galizara, Kataluniara, Saharara, Kolombiara, Korsikara, Ekuadorrera, Eskoziara, Kurdistanera. Y quiero enviar, además, un saludo muy especial a los compañeros y compañeras de la coalición Los Pueblos Deciden, que están sufriendo todo tipo de presiones en este camino compartido con Euskal Herria Bildu hasta el Parlamento Europeo. Son nuestros hermanos y hermanas. No pertenecemos a una misma nación, pero sí a una misma clase, aquella que anhela la libertad de hombres y mujeres, de pueblos y naciones. Un abrazo fraternal a los pueblos que luchan por su libertad, a los hombres y mujeres que pelean por una sociedad más justa. Kanpainan, EAJ oso urduri ikusten ari naiz egia esan. Obsesionatuta bezala Euskal Herria Bildurekin eta Euskal Herria Bilduk esan eta lor dezakenarekin. Oso deigarria da niretzat, esate baterako, Izaskun Bilbauk nola aurkezten duen bere burua ikustea. Euskadi, dio berak, defendatu duen eta defendatuko duen eurodiputatu bakarra izango naiz.
horrela dio. Eta horrek, alde batetik, mespretsua adierazten du. Eta bestetik, prepotentzia puntu bat. Mespretsua gizarteari oroar. Eta Euskal Herria Bilduren baitan dauden indarrek Europan egineko lan guztiari bereziki. Azkena, Irazabal Beitia izan da, hemen dugu gurekin. Eta bere aurretik, beste asko izan dira, Koldo ere hor dago. Guk relato bat dugu, historia bat, esperientzia bat. Pero parece, a veces, que Izaskun Bilbao y el PNV tengan miedo, curiosamente, a no ser el único representante, cuando debería de ser justamente al revés. Su objetivo y deseo debería ser, se supone, que este país cuente con el mayor número posible de diputados y diputadas para defender sus derechos e intereses. Pero parece que el PNV quiere precisamente lo contrario. Euskal Herria Bildu está dispuesta a trabajar codo con codo con quienes quieran luchar y trabajar por el futuro de este país, por el futuro que la mayoría de este país decida y articule de forma democrática. Ese es nuestro compromiso también en Europa. Pero hay que decirle al PNV, a UPN y a todas las fuerzas de la derecha que no es posible hablar de Europa social y estar aplicando las medidas y recortes que impulsan e imponen la Troika y el Gobierno español. Que no es posible hablar de Europa social y sostener y aplicar el sistema que está propiciando desahucios, recortes en educación, recortes en sanidad, recortes en servicios sociales y destrucción de puestos de empleo y de nuestro tejido industrial. Desmantelan y destruyen todo eso mientras destinan cientos de millones de euros a un tren de alta velocidad, a un proyecto donde son capaces incluso de construir puentes fantasma donde jamás circulará un tren. Orain dela, 24 urte, maiatzaren 24an, Martin Zabaletak ikurriña eskuan zuela Everesteko gailurra zapaldu zuen. Guk, orain, burujabetzaren gailurra dugu helburu. Eta datorren igandekoa da gure hurrengo erronka, gure hurrengo kanpamendua gailurraren bidean. Baina horren ondoren, hemen esan da dagoeneko, maiatzaren 25aren ondoren, laizterketa horren beste etapa bat dugu. Hurrengo etapa, etapa nagusia, klabea, hemen jokatuko da, Nafarroan jokatuko da. UPN-ren kasikismoarekin amaitu eta aldaketa politikoa eta soziala Nafarroan gauzatzeko ordua da, lagunok. Europako Parlamentuan Euskal Herria Bilduren jardun nagusietako bat Euskal Herri osoaren erabakitzeko eskubidearen defentsa izango da. Guk, jakina, herri gisa jokatu nahi dugu. Baina hori lortzen dugun bitartean, Europako Parlamentuan ere Euskal Herri osoaren ahotsa eta bozgoragailua izango da Euskal Herria Bildu. Euskal Herri osoarena. Ozen entzungo da Estrasburgon eta Bruselan hemen bere geroaren jabe izan nahi duen herri bat dagoela. Rajoik, Rubalkabak eta Barcinak Europan ikusi nahi ez duten kandidatura da Euskal Herria Bildu. Min ematen die gu jendartea eraldatzeko lanean ikusteak. Gu kalean ikusteak. Erregimenari min ematen dio min ematen dion bozka da gurea. Erregimenaren aurkako bozka bakarra. Jakin dezatela Rajoik, Rubalkabak eta Barcinak. Maiatzaren 25etik aurrera Europan ere ikusi eta entzungo gaituzte. Gaurkoan, gaurkoan lagunok deialdi bat luzatu nahi dizuet. Lanean jarraitzeko deia luzatu nahi dizuegu. Herriz herri eta auzoz auzo. Euskal Herria errebelde eta borrokalariaren aldarria
Europan ozen eta garbi entzun dadin. Herri aske baterantz aurrera egiteko balia ditzagun lagunok hauteskunde hauek. Como os decía, somos la candidatura que Rajoy, Rubalcaba y Barcina no quieren ni ver ni oír. Les duele mucho vernos trabajando para transformar la sociedad. Les duele vernos en la calle. Somos el voto que le duele al régimen, el único voto contra el régimen. Pues que lo tengan muy claro. Rajoy, Rubalcaba y Barcina, a partir del 25 de mayo nos tendréis que ver y oír también en Europa. Y quiero haceros un llamamiento. Os animo a seguir trabajando barrio a barrio y pueblo a pueblo para llevar a Bruselas y a Estrasburgo la voz y la palabra de la Euskal Herria rebelde y luchadora. Utilicemos estas elecciones como palanca para avanzar hacia un pueblo libre. Lagunok, har ditzagun hauteskunde hauek konponbide demokratikoaren eszenatokia indartzeko. Eta har ditzagun hauteskunde hauek palanka bezala presoak etxera ekartzeko eta gure buruaren jabe egiten hasteko. Garbi izan behar dugu, 25a mobilizazio eguna da. Eskuinak ez gaitu ikusi ere egin nahi Europan, eta bereziki gazteak ez dituzte ikusi ere egin nahi kalean politika egiten. Hauxe esan nahi dizuet, egin politika gazteok, eraldatu gizartea eta eraldatu Europa. Egin politika etxean, egin politika botoarekin ose baietz, eta egin politika bikotearekin herrian, auzoan, edonon. Jakin dezatela. Jakin dezatela gure borroka guztiak Europako parlamentura ere eramango ditugula. Han ere parte hartuko dugula. Eta han ere entzun beharko gaituztela. Euskal Herriko herritarren eskubideak han ere defendatuko ditugula. Herri honen eskubideak han aldarrikatu eta defendatuko ditugula. Jakin dezatela Euskal Herria Bilduren kandidatura borrokarako kandidatura dela. Lagunok, eman egurre irabazteragoaz, eskerrik asko!